¿Qué tal, amigos y amigas? Soy Corbus y está como siempre mi cuerpo Grip acompañándome en este viaje literario por grandes obras en volúmenes o en calidad. Traemos una también que resulta ser bastante antigua. El Cantar de Roldán, considerado anónimo y que podríamos comparar con obras también de autoría anónima conocidas como, por ejemplo, El Cantar del Mio Cid. Hablemos también de Beowulf, hablemos, por ejemplo, de Gilgamesh, es decir, todas estas epopeyas. Esta obra de acá podría ser la epopeya perfecta del ciclo carolingio. Y aunque el eje principal de la historia podría basarse en una pequeña batalla de retaguardia por las tropas de Carlomagno en el regreso de una expedición fallida en la península ibérica, es posiblemente el mejor retrato también de la Alta Edad Media, de sus valores, de su valentía, del honor, de posiblemente también una muy grave y pesada religión, que es la que estamos viendo precisamente en este libro de acá. Una historia que sin lugar a dudas nos va a relatar una muy bonita estampa de un momento histórico importante y que lo hacen, como siempre, a través de este género que conoceríamos como canto o epopeya. Específicamente. Y bueno, ya lo sabes, puedes suscribirte también a nuestro canal de YouTube, estamos ahí como Corebooks, y también compartirnos acá en Instagram como @Corebooks. Para más libros, más reseñas, más escritores y principalmente que formes parte de la historia.